Te tardaste, ¿eh? Te tardaste bastante. Es hora. Va, yo te sigo. Vamos. A mí no me pueden dar una llave para las puertas. ¿No me pueden dar una llave? No hay problema si me pueden dar una llave. No me estás contestando nada. A ver. Espera un momento. Espera. Espera. Antes de que vayas, espera un momento. ¿En dónde trabaja él? ¿Cómo quieres decir? ¿Qué oficina es? ¿O no dicen? ¿No sabes o no me quieres decir? ¿No sabes o no me quieres decir? Es un gran espacio, ¿eh? ¿No les habrá tomado hacer eso? No hay problema. A ver. Pues. Aquí va a ser bastante frío, ¿eh? No sé si pueden hacer algo ahí de la temperatura o algo. Aquí va a ser bastante frío aquí. Ey, no, 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 no. ¿Qué tal? No, 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 por acá no. ¿Qué tal si pasamos por el... por donde antes? Este lado no... No, 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 no. Preferentemente de este lado no. No, no hay manera de que me pasen por la otra parte. No hay manera de pasarme por las instalaciones oficiales. Hey. Espérate, ven, 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 ven. 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 No. Hijo de... ¿Viste? 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 Jajaja. Sal, 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 sal. Muy bien, perfecto. Ya vienen todos, ¿eh? Ya vienen todos. Ya vienen todos, perfecto. ¡Sal! ¡Desaparece! ¡Vete! ¡Amigos! Oh my God. ¡Amigos! Hello. ¡Amigos! ¡Yay! ¡Mike! ¡Mike! ¿Bueno? Estoy de vuelta. ¡Estoy de vuelta! ¡Está de vuelta! ¡Después de tanto tiempo! ¡Estoy de vuelta! ¡Estoy de vuelta! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba con Cucurucho. Cucurucho me agarró y me llevó y... Y te beijó y... No sé, no sé. Estaba por acá. Estaba por acá. ¿Estaba por acá? ¿Cucurucho? No, no sé. No sé dónde esté. No sé dónde esté, ¿eh? Él acabó de salir de la estación. Le fue embora. Sí, 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 sí. ¿Pasó algo? ¿Did something happen while I was gone? Nothing happened. Not really.
I just became a dictator, but nothing that much. Okay. Well, I kind of just got taken, and they told me some things, and it's just difficult. Okay? It was just difficult. Yeah. I'm sure I'm fine. I should probably head out for a second. Okay. I probably need. Okay. I should probably. I'll tell you guys what happened in a bit. Okay. So. I have something okay. I need to strange. Talk with you real quick. So bad. I want to ask you something, Quackity. Mm-hmm. So, do you remember what you told me that day on the wedding? Forever, I can't talk to you right now, okay? There's some things I need to do. We can talk about that later, okay? Is that okay? Okay. Okay. Puto mierda. Qué mierda, Cucurucho. Qué mierda. Qué mierda. No. La cagó. A ver. Necesito. No tengo nada. Ok. Uf. Híjole, y me dejó sin nada. Me dejó sin nada ese hijo de puta. Me dejó sin nada. Creo que es por acá. Creo que va a ser por acá. Hijo de puta. Y aparte no me dijo lo del mapa. Verga. No tengo nada. Literalmente no tengo nada. No. Se ve. Me jodió. Debería estar por acá. Fuera de noche y me... Y vale todo. Fuera de noche y vale todo. Ni coordenadas me dieron.
lo único que me va. Va. Y las instrucciones, okay. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso me estabas espiando? Ah, va, ok. Perfecto. No, perfecto. Perfectísimo, me parece. Puro perro chismoso. Es lo que hay. Oh, no Jesus. Mames, Quackity, oh, ¿cómo Jesus. Estás? That's so loud. That's so loud. What? Oye, güey. Oye, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, yeah, ¿qué pasó? Estás. You're so loud. Oh my God. What? Oh my Am God. I loud? Yeah. I don't even have you in amplification. I think you can. Yeah, I got it. Wait, talk fit? All right, am I loud? Keep talking, talk again. I'm talking. Okay, perfect. Por favor, mandánganse a las puertas. Okay. Okay. We're about to take off. Oh. All right. I want to make it very quick. I want to make it very quick and clear about what happened to me.
I'm a little startled, so I'm sorry if I'm kind of acting strange. I'm just a little bit startled. Okay. Is everyone here? No, I think Forever and Bags are coming. Okay. Yeah. Okay. Okay. Oh, like I... Okay. Yeah, they, we should definitely call Etwa. Yeah. 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 Hello. Hello, everyone. Hi. Hello. I was just talking about how, I'm so sorry. I'm a little startled with what happened. I'm going to tell you everything that occurred. And I'm just sorry if I'm nervous. Okay. Okay. On the day of the wedding, I got taken away, by a cucurucho. Oh my God. I got placed in an office, in a space, and the floor opened. And I got sucked into water. Selbit, I know something similar happened to you. Did something like this occur to you? Not the water floor part. It was I went to the Federation's office and I found like a secret room. And then Kukuruchu appeared and I don't remember anything else. Okay, well I got taken away, and now I got brought back, and I don't remember much. But okay. Kukuruchu gave me instructions and just things to tell you guys, but I'm just a messenger. I'm not sure what happened. I don't remember much. Okay. 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 So, Kukurucho sent me information about, the elections. Okay. Wow. Okay. I think you guys saw the two hearts. Who ran for elections? Who here ran for elections? Me? Both of us. Yeah. I think almost everyone. Okay. Besides, I need the person. I need the person who signed up to get on one side of the just split into. I need to see who and who. Okay. Oh. Okay. Hisharis is also running. Oh, Hisharis is on the egg side. Okay. So, tell me, on the top left of your screen, do you see two hearts? Yes. Yeah. Yeah. Okay. Okay. And do you see? And do you see coins? Do you see coins? No. I see coins. Okay. Wait. Oh yeah, I do. Okay. So it's two hearts and two 20 coins. It's not working for me. I'm pretty sure, as far as what I remember, this has to do with the election. So the elections have started, and I believe, like the document said, we have two provisional lives and coins. Okay. As far as what this book says, the two provisional lives are to be had during the entirety of the elections, and the coins are used to purchase marketing. It is a marketing budget. Okay. So what this means is, if I'm not mistaken, can you guys follow me to the building over here? Have you guys seen anything weird while I was gone? Well, weird? No, I don't think so. Okay. I don't think so. Okay. Oleg. Okay. I'm gonna deafen for a bit, just follow me, okay? I'm gonna deafen for a bit, but just follow me. Muy bien. Les doy una explicación rápida. Para los que no están al tanto de... Estamos en periodo de elecciones en el momento. La gente que se ha postulado para presidente de QSMP... va a estar participando en un periodo de campaña. Y lo que eso significa es que durante este periodo de campaña a los candidatos se les dan dos vidas provisionales en las que si pierden ambas vidas de aquí hasta el 8 de julio, que es cuando se hacen las votaciones, quedas descalificado de las elecciones. Eso es lo que significa las dos vidas. Arriba. El dinero, ¿qué significa? El dinero, las monedas, es un presupuesto otorgado por la Federación para proporcionar fondos de marketing. Ahora bien, ¿qué significa fondos de marketing? En un momento les voy a demostrar. Esta es información que se me ha dado a mí por parte de la Federación.
esa es información que se me ha dado a mí por parte del equipo. Entonces, si yo en este momento muriera, se me quita una vida provisional de las que ya tengo. Aunque realmente no entiendo por qué yo tengo vidas provisionales si yo no voy a correr como candidato. Pero, bueno, detalles. Como lo saben, dentro de esta dinámica van a haber tres series de votos. Para los creadores y para la comunidad. Y después va a ser quien juegue mejor el juego, se les van a dar votos. Entonces, son varios aspectos. Primero que todo, es diplomacia, que es la gente que haga más trades con los güeyes esos. O sea que, trades complete, no sé cómo se dice en español. Hay seguridad, que son monstruos que han matado. Hay diamantes que se han minado. Distancia que han caminado, tiempo jugando y cuánto tiempo o cuánta vida se les ha quitado. ¿Okay? Esto va a dar votos extras. En siguiente está este edificio. Y parece ser que en este edificio encontraremos la sede oficial del lugar. So, within here, this seems to be the official core area where a lot of the things I've been telling you guys about will take place. Here, come with me. Okay, I'm a little dizzy. Come upstairs, come upstairs. What about elevator, Philip? Oh yeah, it could be nice. Is there in anywhere here else to go? A little elevator. Okay, everyone, okay. Stand here. Don't touch anything, okay? Don't touch anything yet. Everyone stand here. I'm gonna explain. Okay. This, by what I'm told in this book, this is a... Richarlison, don't touch it. Don't touch it. This is an ATM machine. This is an ATM machine where everyone is given 20 coins for advertising. Okay? What does advertising mean? It's easy. If you come over here and you click on the villagers, don't spend any coins yet. Don't spend any coins. If you click on the villagers, you will see the following. Oh. Okay? Oh, that's... You will see a trading menu that allows you to purchase different forms of advertisement. Can someone leave this villager so I can click on him? Okay. So there's different sorts of advertisement. There's chat announcements. If you want to promote your campaign in the chat, there is a chat announcement that you can buy for 7 coins. You can request a chat announcement for 10 messages, for 15 messages. You can request a billboard for 11 coins. Yeah? Is that only for the people that are running for president? That's correct. That is correct. Oh, no. You can request a billboard video for 20 coins. You can request an on-screen poster for 3 seconds, which means when players enter the game, they will get your poster for 15 coins. You can request an on-screen poster for 5 seconds. You can request an on-screen video for 10 seconds, 20 seconds, and 30 seconds. These are forms of advertisement and propaganda for your campaign, okay? Now, how will you guys be getting these coins? It's very easy. If you walk over here, there are different tasks you can complete in order to buy more coins for advertisement. You can kill 50 zombies, mine blocks, breed 40 chickens, kill 50 skeletons. Whichever task you decide to do, you can grab it from the shulker box, you can make your request, and you can place it here. Okay. And then you will be provided coins for each task that you complete. So, is there anything that blocks us to make all the quests? Like, we should like be trying to like give for the others? You can do the quests, and you can get as much budget as you need for your propaganda. The persons can do like multiple persons the same task? No, it's one task. It's one task at a time. Okay. So when will be available? If I'm not mistaken, the Federation will be announcing the candidates today.
So, okay. Keep an eye out for that. It's a kind of race, or like does everyone gets to do as many. These are just to provide you the coins for advertisement. Yeah. So once a quest is done, no one else can do it, or multiple. No. Multiple people can do the quests. Okay. Quackity, I've got a question. Mm-hmm. I've got a question. If we kill like 4,000 meters, are we going to have like? It's one at a time. So you can't spam it, and you can't get unlimited coins. Okay. Mm-hmm. It was just a question. It's just a question. Let me see if the book says anything else. The Federation has looked over applications, and they will be announcing who's going to be running today. So keep an eye out for that. Quackity, I want to ask you something. It's more as a like I am one of the candidates, and it's something that I really think it would be fair. Don't you think it would be fair if they just reset all the statistics now that we are running with the two lives? Because just like yesterday, I went farming damage. I got killed farming damage. I saw that Atollis got killed many times too. It was because of a server crash forever. I die using my farm of damage. Oh like, yeah, because you're a loser, but I never died. That's why I think that we should reset the statistics, because like people were farming damage and a lot of things without having to worry about the lives, you know? Don't ask me, I don't work for them. I'm sure if you send in a request. I don't know. I'm just giving the information that I was given. Also, just an important fact. You need to protect your coins in that ATM machine over there, because if you have them in your inventory and someone kills you, they can take your coins. Oh. So keep that in mind. Okay. Okay. I'm sure you guys will be. I don't know. This is all the information that I was given. I'm sure everyone will be contacted. Regarding more election news very soon. As of now, this is all the information that I have. Can I talk to you later, Quackity? Yes, of course. I need to check my house to see if nothing was placed there, so I'm gonna head out for a second, okay? Sure. Yeah. Okay. Can you whisper me when we can? I just want to make a little some questions. Yeah, no worries. I'm gonna deafen for now, okay? Okay, yeah, go for it. Okay, muy simple. Se los voy a comentar a ustedes de manera muy concreta. Perfecto. Dentro de las elecciones se nos proporciona un presupuesto de marketing. Este presupuesto es de 20 monedas que se pueden conseguir en esta máquina de aquí. En cuando tú tengas las 20 monedas, tú puedes ir con estos señores y puedes comprar diferente tipo de marketing para las elecciones, ¿ok? Puedes comprar 10 mensajes de chat por 7 monedas, puedes comprar 15 mensajes de chat por 9 monedas, puedes comprar ¿cómo se dice? De hecho, permítanme, lo puedo poner en español, no hay problema. Ok, puedes poner una cartelera por 11 monedas. Puedes solicitar un video en una cartelera por 20 monedas. Puedes solicitar un póster en pantalla durante 3 segundos. Por lo tanto, cada que entre alguien al servidor, van a ver tu anuncio por 3 segundos. Puedes solicitar un póster en pantalla por 5 segundos cada que alguien entre al servidor. Puedes solicitar un video en la pantalla de 10 segundos, un video en la pantalla de 20 segundos y un video en la pantalla durante 30 segundos, que todos lo van a ver. Esto es manera de comprar propaganda. Ahora bien, para conseguir monedas, puedes tener varias cosas que puedes hacer. Ya sea matar 50 zombies, farmear 40 gallinas. Y mientras haces uno por uno, nomás lo agarras, pones lo que quieres comprar y lo pones ahí. Y ya sé... perdón, ¿qué pedo con mi puto Spotify? Y ya ahí, es las maneras en las que puedes conseguir monedas para
para tu campaña y para el marketing de campaña. Ahora bien, a mí se me ha proporcionado más información respecto a esto. Se va a estar anunciando en este momento, ya aquí en este directo, quién va a correr a presidente de USMP. Y se me ha dado los formularios que llenaron y lo que dicen los formularios respecto a su candidatura. Perfecto. Veamos enseguida quién se ha postulado para presidente. Y empecemos. Aquí tengo un documento que habla de lo siguiente. La primera persona que se va a estar postulando para presidente de QSMP es el siguiente, permítanme. Amigos, la primera persona que se va a estar postulando para la candidatura a presidente de QSMP es Bad Boy Halo. Bad Boy Halo se va a postular como candidato para la presidencia de QSMP. Leamos el formulario de Bad Boy Halo. Dice lo siguiente. Bad Boy Halo propone dentro de su formulario de que es la única persona capaz de realizar las decisiones necesarias que el presidente de Isla Quesadilla tendría que hacer. Está seguro de ser el único que tiene el coraje necesario para tomar las decisiones necesarias para mantener la isla libres para los residentes y prevenir que un dictador llegue al poder mientras protege a los huevos. Un aplauso para Bad Boy Halo, que se ha presentado para la presidencia de QSMP. La siguiente persona que se ha postulado para este cargo tan importante es el siguiente. Foolish Gamers se ha postulado para la presidencia de QSMP. Foolish dice lo siguiente. Dice, aprecia la oportunidad que Isla Quesadilla le ha otorgado. Dice lo siguiente. No es tan frecuente quedarse varado en una isla extraña con un montón de gente loca que habla idiomas distintos. Y quiere sacar el mayor provecho de esa oportunidad. La mayoría de las personas probablemente quisieran irse de este tipo de lugar lo más pronto posible. Pero él quiere ser amigos de todos y disfrutar de lo que la isla tiene para ofrecerle. Foolish Gamers se ha postulado oficialmente para la candidatura de QSMP. Perfecto. La siguiente persona que se ha postulado para la candidatura. Tenemos en un momento. Saquemos la cartilla. Wow. La siguiente persona es la siguiente. Etoiles. O como se dice más elocuentemente, Etoile. Etoile está corriendo para la candidatura, se ha postulado para la candidatura. No creo que se diga que se está corriendo. Se ha postulado para la candidatura. Dice, es sonriente, generoso
y la única negatividad contenida en su interior es para él mismo y nunca para los demás. Va a visitar 8.000 trillones de mazmorras que la isla tiene para un mejor entendimiento. Etoiles se compromete a explorar la isla para conocer la isla de una manera mejor. Y es aquí que se ha postulado para la candidatura a presidencia del QSMP. Increíble. Increíble, de veras. La siguiente persona que se ha postulado para la presidencia. Veamos. Wow. Wow. La siguiente persona que se postula para la presidencia. Bagheera Jones. Bagheera Jones se está postulando para la candidatura a presidencia de QSMP. ¿Qué dice Bagheera? Dice lo siguiente. Dice, tengo la cabeza bien puesta sobre los hombros y solo quiero lo mejor para los habitantes de la isla. Priorizo la comunicación y mantengo una buena relación con todos. Creo que puedo manejar cualquier fervor o acciones precipitadas que puedan surgir. La isla Quesadilla es la isla que me dio la maternidad y por lo tanto una meta. Es el lugar que me dio familia y amigos y que quiero preservar a cualquier costo. Increíble. Increíble. Muchas gracias, Bagheera. Bagheera se ha postulado para la presidencia. Veamos quién sigue. Veamos quién sigue para la presidencia. Vamos a ver. El siguiente candidato a la presidencia de QSMP es Phelps. Nadie más y nada menos que Phelps. Phelps dice lo siguiente en el formulario que él ha llenado, que se me ha proporcionado por la Federación. Dice, él es un oficial de navegación, un conductor de autobús, pintor y jardinero. Lo que él quiere hacer es alegrar a todos, dar más derechos a los huevos y macarrones y pasta para todos. Increíble. Increíble. Es lo que ha dicho en su formulario que ha entregado a la Federación. Perfecto. Perfecto. La siguiente persona que se ha postulado para la presidencia de QSMP es la siguiente. Tenemos aquí a Forever. Forever se ha postulado para la candidatura y nos dice lo siguiente. Nos dice, soy uno de los jugadores que más tiempo permanece en la isla, así que siempre estaré ahí para velar por los intereses de la gente. Como jugador profesional de Minecraft, tengo muchas ideas para proyectos comunitarios. Soy calvo y presentaré a este pueblo en la serie. Comenta que me gusta mucho Richarlison. Es el accidente más feliz que me ha ocurrido. También me gustan mucho los habitantes de la isla. Todos son muy simpáticos y divertidos. Y aunque los franceses hacen mucho ruido en la casa de los huevos. Increíble. Increíble. Forever se ha postulado oficialmente para la candidatura y la presidencia de QSMP. Tenemos aquí al siguiente candidato. Veamos rápidamente quién es el siguiente candidato. Perfecto. Tenemos a nadie más y nada menos que a Mike. Perfecto. Mike dice lo siguiente en su formulario. Mike nos dice que él finalmente traerá el orden a la isla Quesadilla. Lo que la más le gusta de Isla Quesadilla es la gente. Es lo único que nos ha dicho. Así que veamos una de sus propuestas para hacerlo un poquito más largo. Mike dice lo siguiente. Que primeramente prohibiría el uso de las Waystones. Eso cambiaría la dinámica de la isla. Ya que obligaría a los jugadores a construir caminos entre sus bases y finalmente podría
implementar un sistema ferroviario y de trenes. Muy interesante, ¿eh? Ya ellos les darán sus propuestas, pero aquí estamos anunciando los que oficialmente se postulan para la candidatura. Los demás jugadores han optado por ser espectadores de este proceso. La candidatura no es un proyecto fácil. La candidatura es un proyecto que requiere de mucho tiempo, mucha atención y muchas ganas. Entonces, estos son los jugadores que se han postulado. Se ha hecho un contacto directo con todos los jugadores. Y este ha sido los jugadores que se han postulado para aguanta. Me ha llegado. Wow. Ok. Amigos, ha llegado uno de último minuto. Parece ser que tenemos un candidato. Selbit se ha postulado para la presidencia de QSMP. Experiencia laboral previa. Tributo, asesino, prisionero y detective. Y dice: soy el esposo de Roger, capaz de desarrollar argumentos elocuentes y gestionar organizaciones complejas. En resumen, creo ser un buen delegado para el futuro de la isla, tanto aportando nuevas ideas y narrativas a otros creadores de contenido, como protegiendo a los huevos. Wow. Sus cosas favoritas de la isla es su esposo, su hijo y sus amigos. Selbit se ha postulado oficialmente a la candidatura de QSMP. Increíble, ¿eh? Increíble. Amigos. Increíble el trabajo que se está haciendo aquí. Los candidatos a la presidencia van a tener que hacer un trabajo muy fuerte para poder... Parece ser que nos ha llegado otro de último minuto. ¿Qué? Amigos. A la presidencia se ha postulado Geg. ¿Y cómo fue aceptado este? ¿Cómo vergas fue aceptado este? Geg dice lo siguiente. Es un hombre de negocios yendo de puerta en puerta, Geg. Es un criminal de guerra, Geg. Es un influencer en relación con el estilo de vida familiar. Geg dice lo siguiente y ha puesto lo siguiente en su solicitud. Dice: Geg cambia mundo. ¿Qué es lo que más le gusta de Isla Quesadilla? La humedad y los lugares húmedos y las cuevas. Geg dice lo siguiente. Geg promete tu libertad. Geg promete la verdad. Geg promete tu poder. Geg promete la abolición de todas las reglas gubernamentales, impuestos, deudas y cualquier ley existente.
el establecimiento nos detiene. Geg nos liberará. Una sola Gegra. Geg regla. Una sola Geg regla. Cree en tu Geg, porque Geg cree en ti. Increíble. 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 Finalmente, amigos. Finalmente, amigos. Les comento y les anuncio el día de hoy. Me postularé para la candidatura a presidencia de QSMP. Hay una falta de organización. Hay una falta de organización. Hay una falta de orden. Y yo creo que bajo el escenario perfecto voy a poder llevar a cabo. Me he postulado para la candidatura de QSMP, hijo de tu puta madre. Y va a ser muy importante. Va a ser muy importante que este trabajo y este cargo sea lo más mejor posible. Que quede algo muy claro. Que algo quede muy claro. Tengo que desconectarme, tengo que. Que algo quede muy claro, ¿eh? Dentro de la candidatura, voy a hacer lo que sea necesario para que la gente se quede con un presidente bien. No se puede y no va a ser posible de que alguien tenga la experiencia de ser un buen presidente en el servidor. Eso es imposible. Eso no se va a poder. Así que les recuerdo y les digo, este evento de las elecciones no están predeterminadas, no están escritas, no se encuentran preparadas. No hay un final predeterminado. Las elecciones se van a dar con las votaciones de los creadores, con el esfuerzo de los creadores y con la votación de las comunidades. Eso tiene que quedar muy claro. Así que, de una les voy comentando. Si el día de mañana yo decido matar a otro candidato porque me conviene, lo haré. Y así, si otro candidato lo ve correcto matarme a mí para su beneficio, lo hará. Y no hay nada, no hay nada que la gente que no sean los mismos creadores pueda decir para no incentivar esto. ¡Qué vergas! Perdón. Una disculpa, no sé por qué se sigue poniendo en pinche shuffle. Es importante que entiendan esto como una comunidad. De que los creadores en ningún momento se van a odiar de manera verdadera si uno decide atacar a otro o si uno decide matar a otro para su beneficio. Eso es algo que tienen que tener muy, muy en cuenta. Incentivamos que la comunidad apoye a su candidato favorito, pero si en un momento dado un creador decide hacer algo malo a otro creador dentro del juego, los lloros se bloquean. Los lloros se bloquean y se banean. De una les voy comentando que los lloros se bloquean y se banean.
Y si yo algún día decido matar a un huevo o a un candidato porque eso es lo que me conviene en mi campaña política, lo haré. Porque al final de cuentas, esto es un juego, amigos. Esto es un puto juego de cubitos. Entonces, gente que llore, gente que se queje, se bloquea y se banea. Así es simple. Y las decisiones que se tomen dentro de los juegos se van a tomar con los mismos creadores. Y los creadores, si llegan a tener un problema entre sí, lo hablarán en privado. Que nunca se dará, porque todos somos grandecitos y todos estamos súper conscientes de que esto es por fines de entretenimiento. Entonces, que les quede muy claro, nada está predeterminado, nada está escrito, y las elecciones son con el fin de entretenimiento. Que eso quede súper, súper claro. Amigos, dicho esto, las elecciones comienzan el día de hoy. Hay mucha gente que se ha postulado para las elecciones y es importante que ustedes escojan a su candidato favorito. Amigos, se vienen las elecciones de QSMP. El 8 de julio se escogerá al candidato que va a ganar. Incentivamos que todos apoyen a su candidato favorito. Algo que les quiero demostrar es que es lo siguiente. Esos corazones arriba que ustedes pueden ver ahí son reales. Esta muerte no contará. Que les quede muy claro. Esta muerte que estoy a punto de tener no contará, pero les demostrará qué es lo que sucederá el momento que uno de los candidatos pierde una vida. Hold on. I'm doing a demonstration on one of the lives. I'm not actually gonna die, but I'm doing a demonstration on losing one of the lives. Okay. Okay. Do you want to help me? Do you want me to help you today? No. I'm good. It's just a demonstration. No. It's fine. Don't worry. I got it. Kokichi, I love to help you. Okay. Fine. Help me. Kokichi, I was designed to help you. Help me. I can help you. Yes. Nice. Okay. Nice, the help. Let me do the final moment on this. So people will go crazy about it. Yeah. It will be. Try to have it. Oh, it's not working. It's not working. You're so tanky. You're in game mode? No. It's not working. Hold on. You're cheating? No. Hold on. Let me drown. Let me drown. Kokichi, you're cheating. Let me drown. No. Stop hitting me. Let me drown. Okay. Kokichi, you're cheating. No, I'm not. Man, what the hell? You're too tough, Kokichi. Tell me yours. Oh, it's a no PvP zone, that's why. Oh, okay. That makes sense. Yeah. Okay. And you can die only there. But will you compete, Kokichi? I got so excited when I saw your name showing. Yup, I'm gonna be a candidate. Amigos, como ven ahí, el corazón se me ha desaparecido. Si yo llego a perder una vida más, quedo descalificado. Vean. Vean.
Yeah. Y ahí, en ese momento, se descalifica mi presidencia. Mi candidatura se descalifica. Yo ahí ya no tengo oportunidad de ser presidente de QSMP. Ahora bien, hay mucha gente que se preguntará qué es lo que ha cambiado el día de hoy. Les comento. Les comento lo siguiente. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Simplemente decido empezar con una skin nueva. Decido enfocarme en la candidatura. Y es lo que es. Bueno, amigos, es hora. Estaré en vivo muy constantemente llevando a cabo la candidatura. Y perdónenme, pero haré lo necesario. Haré lo necesario para llegar al poder. Hoy mismo estaré preparando mi primera movida. Hoy mismo estaré preparando mi primera movida. Y veamos qué candidatos quedan al final. Ya quiero ver qué candidatos quedan al final. El primer debate se va a llevar a cabo este viernes. El primer debate se va a llevar a cabo este viernes. Viernes 23, díganle a todo mundo, se va a llevar el primer debate público de QSMP. Las preguntas se estarán otorgando por la comunidad. La comunidad mandará sus preguntas y tenemos el primer debate el viernes 23. Para que todos estén muy pendientes de lo que postula cada candidato a la presidencia. Buscaré maneras y veremos qué candidatos quedan hasta el final.